En los primeros dos encuentros de la mesa del diálogo, octubre y noviembre, parecían alcanzados acuerdos útiles para iniciar y desbloquear el grave impasse político, económico y social del país. Los acuerdos alcanzados concernían los siguientes ámbitos: institucional, Asamblea Nacional, Comité Electoral Nacional; segundo, electoral; tercero, económico, social; cuatro, seguridad; cinco, presos políticos. Hemos ya citado la carta del cardenal Parolin. La reacción del gobierno a la carta ha sido dura, muy dura. La MUD ha visto en la carta una confirmación a la decisión de no sentarse más a la mesa del diálogo con el gobierno si primero no se cumplen los acuerdos. Sobre el futuro del diálogo y del país, reina ahora la oscuridad. Es una época de ausencia de la profecía. También a la anunciatura, todos preguntan cuál es el futuro de Venezuela, y yo repito, no tenemos la profecía también en la anunciatura. Puede ser que entre ustedes hay profetas, ¿no? Sería importante dónde vamos. Es claro que el Vaticano, la Santa Sede, quiere estar listo. Cuando el treno del diálogo regresa, tenemos que estar listos, como las vírgenes, ¿no?, sabias del Evangelio. Porque antes o tarde, no sabemos cuándo, cómo, pero antes o tarde regresa el treno del diálogo. Para no concluir con la referencia a la oscuridad, me permito compartir una breve reflexión filosófica, teológica, sobre qué pienso yo del diálogo. En la palabra griega, diálogos, dia indica distinción, diferencia, separación. La distinción es necesaria para un verdadero diálogo. No debemos tener miedo de las diferencias que existen entre nosotros y en todos los niveles. Pero en el diálogo, las diferencias no se convierten en temor, conflicto, violencia. La relación entre ellos se convierte en el espacio donde ocurre el logos. La palabra logos quiere decir razón, discurso. Vamos a construir un discurso que antes no existía, un diálogo.